Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a lo que es el último encuentro oficial del módulo general. Vamos a estar trabajando hoy con el último de los cuatro binomios que integran este módulo. Eh, ya me dijeron que en las actividades prácticas de la semana pasada surgieron debates muy interesantes. Y hoy nos vamos a adentrar, eh, como decía, en el último binomio, que quizás les suene un poco más las discusiones que vamos a estar trabajando que las de los binomios o de algunos de los binomios anteriores que tiene que ver con pensar la tensión entre miradas locales y miradas globales, y que gira en torno a un concepto que se ha vuelto bastante conocido en el ámbito de las ciencias sociales, pero también en la sociedad en general, que es el concepto de globalización. Eh, ustedes van a encontrar allí un texto de Daniel Mato, que es un sociólogo académico argentino, que se fue exiliado a Venezuela en 1975. Y básicamente en este módulo lo que vamos a intentar es eh, captar o aproximarnos a las dinámicas de aquello que ponemos en juego eh, cuando nos referimos a procesos de escalas que exceden eh, los ámbitos locales, pero que se vinculan íntimamente con, con ellos. Eh, no son pocos los teóricos sociales que aceptan la existencia de un cambio fundamental que se dio durante la segunda mitad del siglo XX. En especial en los años de la segunda posguerra, y que asocian eh, ese cambio a eh, algunos razonamientos estadísticos, si bien no es reducible exclusivamente a estos términos. Por ejemplo, que la población mundial ha alcanzado un número de habitantes impensables en otras épocas de la época humana. Al principio, a comienzos del siglo XXI, imaginen ustedes, esa población rondaba los 8 millones de personas. Por su parte, en las sociedades modernas capitalistas, el crecimiento de la población dio por resultado el surgimiento de una nueva entelequia humana, que es esto que llamamos sociedad global o globalización, cuya característica central es la transformación del mundo conocido hasta el momento. Las relaciones eh, internacionales y transnacionales reposicionaron el lugar de los estados soberanos. En el panorama de estas eh, sociedades globales, las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales en que se construyen los, los individuos, los actores, eh, que implica la, la expansión, por ejemplo, de los regímenes democráticos, son nuevas. La transformación no es ni tranquila ni inmediata y ocurre de manera contradictoria, creativa, destruyendo algunas formas de relación social, pero también produciendo y construyendo formas alternativas o formas otras. Se altera en este sentido la relación entre las partes y el todo con el surgimiento, o mejor dicho, la cristalización de una entidad más amplia, que sería esta que eh, mencionaba yo recién, que es la sociedad global, y con ella también se alteran las mediaciones, los valores, los modelos y los ideales que circulan en nuestras sociedades. En este contexto, eh, son pocas las personas, dice el programa, preparadas para ver los ámbitos locales, en, en los ámbitos locales, los efectos de las transformaciones de la sociedad global a escala internacional. Y por ello, según Octavio Ianni, sociólogo brasilero, esta nueva sociedad nos permite, nos obliga y nos interpela a, re a replantear todo el instrumental conceptual eh, de las ciencias sociales durante, que durante el, los últimos dos siglos forjó, forjaron las ciencias sociales y, y legitimaron el conocimiento científico en torno al surgimiento de los estados-nación. Entre algunas eh, nociones axiales figuran conceptos cal, eh, tales como lo posible, lo viable, lo objetivo y lo verificable, que ya estuvimos viendo sobre todo en los primeros dos binomios. Así en el, en el presente encuentro vamos a explorar algunas nociones propias de las ciencias sociales, que es lo que veni hemos venido haciendo hasta ahora, en la era de este nuevo contrato social propio de las sociedades globales o globalizadas. Ahí eh, la interpelación, la sugerencia, la invitación es, como hemos hecho en los distintos binomios, a deshacer la idea de que existe un antagonismo, una dicotomía entre los dos pares que integran cada binomio. Es decir, en no pensar como una oposición radical lo global y lo local, como dos entelequias que serían radicalmente distintas y que se relacionarían entre sí como exterioridades. Ahí eh, creo que antes de ayer yo les pasé a, a los auxiliares un tema como disparador de esta clase, que es la canción Disneylandia, que ustedes escucharon por eh, Jorge Drexler, pero que es en realidad de la, de la banda Cheetahs que salió a principios de los años 90. Si escuchan este tema, el tema original o la, o la versión de Drexler, que es bastante distinta, el tema original es un rock y no ese estilo más bien árabe que tiene el tema de Drexler. Van a notar que. Eh, la letra ilustra muy claramente el fenómeno al que vamos a estar aluciendo, haciendo alusión en este binomio, que es, como decía recién, la globalización y la tensión constitutiva entre miradas locales y miradas globales. Inclusive uno podría agregar una línea más a la estrofa de esta a, a la letra de esta canción que hiciera referencia a un docente argentino, que sería yo, que retoma para una clase transmitida por YouTube. El cover que un músico uruguayo hizo de una canción de una banda brasilera, y ahí podríamos ver cómo este fenómeno que es la globalización no afecta a las ciencias sociales eh, solo en tanto fenómeno a investigar, sino que las propias y los propios cientistas sociales están inmersos totalmente en estos procesos de concatenación y articulación entre lo local y lo global. Como decía yo, el texto obligatorio que tienen ustedes para leer en este encuentro. Es de un académico argentino que, como dije recién, se, se exilió a Venezuela en el año 95, 75, perdón, que se llama el texto Desfetichizar la globalización, basta de reduccionismos, apologías y demonizaciones, mostrar la complejidad y las prácticas de los actores. Un título, como podrán percibir ustedes, que es bastante contundente y que va a apuntar o va a contribuirnos a pensar de esta forma no dicotómica, no binaria los procesos de globalización, que precisamente lo que va a buscar es tensionar las visiones apologéticas o demonizadoras de la globalización y un poco las va a, a señalar como miradas parciales y va a proponer alternativamente pensar de formas diferentes y plurales lo que él denomina procesos de globalización. En este texto el autor va a decir, dependiendo de quién habla o escribe, Resulta que eso que nombran globalización es señalado como la causa de todos nuestros males o, alternativamente, como la panacea que resolverá todos nuestros problemas. En el texto ustedes van a ver que el autor se propone dos objetivos centrales que son, por un lado, cuestionar lo que él identifica como los errores más importantes en las formas de pensar la globalización y la cultura. Y por otro, presentar una perspectiva propia que ponga de relieve una visión integral de, de, este proceso, de estos procesos de globalización y que, de, que da cierta centralidad eh, a la dimensión cultural y simbólica de estos procesos. Yo no me voy a detener eh, en, el, en, en comentar el texto exhaustivamente, sino que voy a intentar trabajar sobre esta idea de procesos de globalización que coloca Mato a partir de dos ejemplos que entiendo como contrastantes de estas lógicas contrapuestas que se juegan en, en la globalización. Mato va a entender concretamente que los procesos de globalización tienen que ver con la creciente interrelación e interdependencia entre actores sociales a niveles tendencialmente planetarios, construidas a partir de la, de la participación consciente o inconsciente de esos mismos actores en diversos procesos sociales. Repito, Mato entiende que la globalización implica pensar las interrelaciones e interdependencias un concepto que ya aparecía en el binomio anterior de la mano de, de Norbert Elias el concepto de interdependencia entonces la creciente interrelación e interdependencia entre actores sociales a niveles tendencialmente planetarios que se construyen a partir de la participación es decir de las prácticas conscientes o inconscientes que esos mismos actores desarrollan en diversos ámbitos de la vida social <laughs> voy a colocar como decía recién Dos ejemplos que entiendo ilustran eh, algunas de estas tendencias opuestas de, los que de lo que podemos llamar procesos de globalización. El primer ejemplo lo retomo de un texto que ya hemos utilizado en algún otro momento, hace o sea, ya bastante tiempo en este módulo general, y que es el texto de Michael Apple, un autor al que seguro, van a encontrar, seguro se van a encontrar quienes estudian ciencias de la educación y, y los distintos profesorados que es un pedagogo y sociólogo de la educación estadounidense. El texto se llama Educación, identidad y papas fritas baratas y forma parte del libro eh, Cultura, política y currículum, ensayos sobre la crisis de la escuela pública, compilado por Pablo Gentili, que es un sociólogo de la educación argentino que actualmente es, es funcionario del Ministerio de Educación Nacional. No voy a recuperar todo el texto, que les invito a leer si quieren porque es breve y es muy interesante sino que solamente voy a retomar la anécdota con, que, que le sirve a este autor como disparador para analizar algunos procesos vinculados a la, a la construcción de la identidad global y en particular a la idea de a la asociación entre el, entre el blanqueamiento de la identidad y los procesos de desigualdad. Yo no me voy a referir a esta parte, sino que voy a retomar esta anécdota con la que Apple empieza el texto para poder ilustrar una faceta de los eh, fenómenos de la globalización, en tanto práctica. Este autor, Michael Apple, cuenta que estaba en un país de Oriente, al que no identifica, en un viaje con una colega, en medio de lo que él dice, una charla muy interesante sobre la posibilidad de militantes sociales y educadores y educadoras para construir una educación más democrática que la vigente en aquel país, que era de carácter autoritario. Cuando comenzó a notar, que a intervalos regulares mientras eh, transitaban por la ruta aparecían pequeñas placas de señalización. Estas placas llevaban la insignia de uno de los lugares de comida rápida más famosos de Estados Unidos, que Apple tampoco nombra, pero que podríamos especular que era McDonald's o Burger King o algunos de los conocidos, digamos. Estos carteles, dice el autor, le llamaron mucho la atención porque eran exactamente iguales a aquellos que había en Wisconsin un estado del medio oeste de Estados Unidos donde él trabajaba en una universidad. Cuando le pregunta a su amiga el porqué de los carteles y si había uno de estos locales de comida rápida cerca, ella le, le contesta un poco sorprendida: "Michael, no sabes que esos carteles, si no sabes lo que esos carteles significan. No hay restaurantes occidentales en un radio de 80 kilómetros a la redonda. Estas placas representan exactamente la injusticia de la educación en este país." Y le dice a continuación, escucha por favor lo que voy a contarte y desarrolla la explicación que yo voy a dar a continuación y que Apple reproduce en este texto. El gobierno de ese país, que no sabemos cuál es, cuenta la mía de Apple, había decidido que la atracción de capitales extranjeros era necesaria para ese país ya que prometía la inyección de capitales para realizar inversiones, la creación de empleo y sobre todo permitía a esta nación ser competitiva en el globalizado siglo XXI. Una de las formas ideadas para concretar esto por parte del gobierno militar y autoritario que regía el país fue apuntar a la atracción del agronegocio ofreciendo enormes extensiones de tierras a un muy bajo costo. Parte de esta tierra fue ofrecida a un proveedor de papas de esta cadena de comida rápida de la que hablamos, lo cual le resultaba sumamente atractivo a esta empresa porque... Este país negaba cualquier tipo de, de derecho a la organización sindical, lo que hacía que el costo de producir allí fuera menor, porque los trabajadores tenían menos posibilidades de reclamar por sus condiciones de trabajo y por el salario. El territorio era ideal para la cosecha de papas con un bajo número de trabajadores mediante el uso intensivo de la tecnología. Y además se le daba muy poca importancia en este país a las consecuencias ecológicas de esta forma de producción. Obviamente, esto llevó a que las personas que de hecho vivían en esos lugares, aunque sin títulos de propiedad, porque la propiedad estaba eh, atada a la tradición y a la costumbre, que cultivaban para su autoconsumo y que vendían el poco excedente que tenían en el mercado, se vieran forzados a migrar a la ciudad. Pero estas personas que migraron a, a la ciudad no accedieron a los beneficios de los centros urbanos, sino que se concentraron en los márgenes, sin acceso a derechos básicos, pero cerca del único lugar que parecía ofrecerles la esperanza, dice Apple, de encontrar un tipo, algún trabajo para sobrevivir. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la educación? Nos dice Apple que el gobierno había ofrecido a las empresas extranjeras que se instalaron, instalaron en ese país 20 años de exención impositiva. Por lo que el Estado contaba con poquísimos recursos para materializar derechos básicos como el acceso a servicios de gas de agua, de cloacas y a la educación. El mecanismo para no garantizar estos derechos era hábil, dice Apple. Para que el Estado construyera, por ejemplo, escuelas, debía mostrarse la existencia de una necesidad legítima que justificara el gasto. ¿Cómo se establecía que la necesidad de invertir en escuelas era legítima? Bueno, a través del registro de los niños nacidos, ¿no? En función de la cantidad de niños nacidos, se establecía la necesidad de servicios educativos en determinadas eh, ubicaciones. Pero para llegar a registrar a las niñas, las familias que vivían en la periferia de la ciudad debían acudir a hospitales o a dependencias estatales que no existían en la periferia, al tiempo que el gobierno desalentaba abiertamente que fueran a registrarlos a las ciudades. Lo que sucedía entonces es que las estadísticas invisibilizaban a una parte de la población y, por lo tanto, impedían que esa población accediera a derechos como la educación. La amiga de Apple concluye el relato diciéndole a, al autor: Michael, estos campos, los campos que habían visto mientras estaban transcurriendo este viaje del que hablaba yo, son la razón por la cual no existen escuelas en mi ciudad. No hay escuelas porque hay mucha gente a la que le gustan las papas fritas baratas. Eh, les invito nuevamente a leer el texto, porque el texto continúa y tiene un análisis muy interesante que no puedo retomar en este, en este desarrollo, pero que ilustra parte de las dinámicas de la globalización asociadas a la expoliación de territorios locales y de poblaciones, en este caso, rurales, digamos, criterios que se definen a nivel internacional o incluso en países centrales. Tienen por efecto, no necesariamente eh, meditado o previsto, sí quizás por parte, o sea, sí seguro por parte de las empresas multinacionales, pero no necesariamente por parte de los y las consumidores consumidoras de papas fritas. Tienen por efecto producir determinadas formas de desigualdad, ¿no? Como dice bien la, la amiga de Michael, el hecho de que algunas personas pudieran acceder a papas fritas baratas está intrínsecamente relacionado con situaciones de desigualdad, de explotación, de migración forzada, de no acceso a derechos básicos de poblaciones en un rincón completamente alejado del mundo. Ahí tenemos una forma de ilustrar estos procesos de interdependencia global crecientes de, lo que habla, de los que habla Daniel Mato en su texto y que muestran los efectos deletéreos, corrosivos, negativos que tienen los, algunas facetas de los procesos de globalización. Sin embargo... Si atendemos a la propuesta de Mato de pensar el carácter complejo de estos procesos, podemos colocar otro tipo de ejemplos que muestran cómo estos procesos no son unilaterales ni unilineales, sino que están atravesados por tensiones, por contradicciones. Como este martes fue el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora me parece interesantísimo colocar como ejemplo el Paro Internacional de Mujeres que se realiza desde 2017 y que se ha realizado desde entonces hasta la fecha. Y que muestra, en alguna medida, las alianzas y los procesos de interconexión productivos a nivel mundial de los movimientos feministas en diversas latitudes. Recapitulando un poco, y quizás para quienes no lo saben... El año 2006 fue el escenario del primer paro internacional de mujeres, que no fue en el 8 de marzo, sino que, si no me equivoco, fue en octubre de 2016. Y tuvo eh, por motor y por impulso dos eventos relativamente independientes que sucedieron en espacios locales distintos, pero que se articularon para dar lugar a la organización de un paro internacional. En primer lugar, la lucha de las mujeres en Polonia contra la recriminalización del aborto. Y por otro lado, en Argentina, quizás algunos lo recuerdan, el feminicidio, el feminicidio de Lucía Pérez, días después de haber finalizado el 31 Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata. Estos dos eventos fueron el impulso para una huelga mundial de mujeres, una organización que surgió a partir de estos eventos locales, pero que adquirió ribetes y lógicas y dinámicas de carácter global. A finales de 2016 y a partir de la coordinación, como decía yo recién, de acciones a nivel internacional, se definió al 8 de marzo como, el 8 de marzo, que como decía recién, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, como Día del Paro Internacional de Mujeres. Este paro, como quizás eh, sabrán ustedes, fue precedido por procesos previos relativamente independientes, relativamente interconectados como la emergencia del movimiento Me Too en Estados Unidos, que surgió en el año 2017 a raíz de las acusaciones de abuso sexual hacia Harvey Weinstein, un productor de cine y ejecutivo estadounidense, y que tuvo por objetivo y que tuvo por deriva también denunciar las distintas formas de acoso y abuso sexual a las que son sometidas las mujeres y por otra parte, a lo que conocemos bastante mejor, la emergencia del Ni una menos en el año 2015, que en realidad ni una menos retoma la frase ni una mujer menos, ni una muerta más, de la poeta mexicana Susana Chávez, ella misma víctima de femicidio. Y como decía recién, surgió en Argentina en 2015 luego de la repercusión que adquirieron en los medios de comunicación una serie de femicidios, como los de Melina Romero, Natalia Rocha, Paola Rodríguez, Mariana Llamazares y Agustina Salinas. En todos estos casos, las redes sociales y en algunos, en particular, en algunas en algunos de estos movimientos en particular Twitter, tuvieron un lugar central para invitar a la huelga, para hacer circular las denuncias, para plantear demandas y para construir consignas. Esto permitió la coordinación de acciones a nivel global, algo que ciertamente no es novedoso ni en el feminismo ni en otro tipo de movimientos sociales y políticos pero que se dio de forma mucho más acelerada y contundente en estos procesos. Ahora bien, las redes no fueron la materia prima de estas movilizaciones y de sus demandas, sino que en todo caso lo que habilitaron fue la interconexión de procesos locales en diversas regiones del mundo en una trama global común que sin embargo tenía todavía sus especificidades de nivel nacional y global. En nuestra región, por ejemplo, y por nuestra región me refiero a la región circundante a Tandil, que es donde estoy yo ahora, probablemente ustedes estén en otras y puedan recuperar otro tipo de consecuencias o de efectos de estos procesos de articulación entre lo global y lo local. La emergencia de, como decía recién, en esta región, la emergencia de varias colectivas feministas y la creación en organizaciones políticas de espacios de mujeres, de género o de diversidad sexual, según el caso. Y también la incorporación de estos reclamos y de estas perspectivas en el movimiento estudiantil, algo de lo que pueden hablar mucho mejor las compañeras que están en, a cargo de las comisiones que yo, dio lugar en 2016 al primer encuentro regional de mujeres del centro de la provincia de Buenos Aires, que tuvo lugar en Tandil y que, dicho sea de paso, retomo una tradición bastante anterior, que son los encuentros regionales de mujeres del sudeste que se dieron en los años 90, también en, en la región de Tandil y sobre todo del centro de la provincia. Estos encuentros que, como decía recién, están absolutamente vinculados con el Ni Una Menos, con el Paro Internacional de Mujeres y con el activismo y la militancia de organizaciones locales. En 2019 en la Ciudad de Azul cambiaron definitivamente su nombre por el de Encuentro Regional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans, dando cuenta un poco también de la expansión del sujeto político que se supone eh, encabeza la, la lucha de los feminismos. A partir de la, de la expansión de este activismo y de esta militancia a nivel local, pero eso se puede replicar en otras localidades y también con tendencias relativamente planetarias. Se garantizaron interrupciones de embarazo en contextos donde la práctica estaba criminalizada. Ya sabemos que el año pasado se aprobó la ley de interrupción legal del embarazo. Se acompañaron situaciones, digo, que también es, es producto de la lucha que en parte deriva de estos movimientos. Se acompañaron situaciones de violencia hacia mujeres cis y al colectivo LGBTIQ. Se empezó a visibilizar el trabajo doméstico al interior del hogar y la centralidad del trabajo comunitario de las mujeres, especialmente en contextos de crisis, para garantizar la supervivencia cotidiana de amplios sectores de la población. Se formaron redes de profesionales, de educadores, de médicos, de trabajadores y trabajadoras sociales, de psicólogos, que buscaron desarrollar su trabajo incorporando la perspectiva de género en instituciones públicas. Y también en vinculación con, con estas organizaciones de mujeres feministas y de la diversidad sexual. ¿Por qué traer a colación este ejemplo? Bueno, porque creo que ilustra esa otra tendencia de la que Mato también da cuenta un poco en el texto, que tiene que ver con los procesos de articulación de demandas, que también en alguna medida están habilitados por los procesos de globalización, aunque no necesariamente son eh, un efecto deseado de estos procesos, ¿no? el empleo de redes o la posibilidad de utilizar Internet para la articulación de demandas y para la coordinación de, de acciones, no necesariamente es y seguramente no fue planificado por quienes gestionan eh, esas redes sociales, pero sí fue utilizado por estas organizaciones y es utilizado por estas organizaciones para plantear demandas que tienen carácter local, que afectan la realidad de las personas que viven en comunidades diversas, pero que a la vez permite... Eh, compaginar, articular, poner en común determinadas demandas a nivel global y por lo tanto otorgarles un grado mayor de visibilidad y de fuerza. Un grado mayor de visibilidad y de fuerza que también se puede ver en las reacciones opuestas a estos movimientos que ha habido desde el 2015 en adelante. Vuelvo al comienzo. ¿A qué venían estos dos ejemplos? En el texto de Mato van a ver que el autor llama lo que él denomina la visión fetichista de la globalización. Básicamente, no me voy a detener en la idea de fetiche, pero la idea que está detrás de este concepto fetichista de la globalización, dice él, es que esta, este proceso, la globalización, sería producto de fuerzas anónimas como el mercado o las tecnologías que actuarían con independencia de las prácticas de los actores. Mato va a cuestionar las visiones que, partiendo de esta idea, identifican a la, a la globalización en singular y con mayúsculas, o, o bien como una panacea o como la fuente de todos los males. Él va a señalar que una forma de desfetichizar el concepto de globalización es hablar en plural, como decía al comienzo, de procesos de globalización. Mato va a señalar, por ejemplo, que en respuesta a procesos de globalización desde arriba, que podríamos ubicar, por ejemplo, en el, primer, en el primer ejemplo que coloqué yo, en la producción de papas fritas baratas, en el rol que tienen gobiernos eh, autoritarios, en el rol que tienen empresas multinacionales, a la par de estos procesos, decía yo, de globalización desde arriba, se dan también procesos de globalización desde abajo que podríamos identificar con el segundo ejemplo que coloqué que tiene que ver con la emergencia y consolidación del movimiento feminista a nivel global y planetario. Lo que intenté hacer entonces, retomando estos dos ejemplos, es ilustrar las formas contrapuestas de procesos de globalización y de relaciones posibles entre lo global y lo local. En un caso tenemos la asociación clara entre los procesos de globalización con procesos de expropiación, con procesos de... Eh, expoliación de, po de poblaciones en territorios locales, de, eh, como decía hoy, falta de acceso a servicios y derechos básicos. Eh, y por otro lado, tenemos, en el segundo ejemplo, procesos locales, activismos que ya existían, como nombre hoy, digo, organizaciones feministas, o encuentros, inclusive, piensen ustedes que los encuentros nacionales de mujeres se realizan desde 1986, Cómo estos procesos que ya existían en, en regiones, en ciudades, de formas más o menos aisladas, pudieran establecer procesos de interconexión y de diálogo. En el primer ejemplo, el foco puesto en algunos actores, como decía recién, gobiernos autoritarios, empresas transnacionales, campesinos y consumidores de papas fritas baratas, nos lleva a identificar los procesos de globalización vinculados a la expoliación de poblaciones y a la construcción de desigualdad. Allí, las prácticas de los actores sociales dan forma y contribuyen a producir desigualdades sociales. En el segundo ejemplo, el cambio de mirada hacia otros actores, medios de comunicación y redes sociales, organizaciones feministas, víctimas de femicidio, nos permite ver otra faceta de estos procesos de globalización en plural. Las prácticas de las actrices ahí dan forma al reclamo y a la potencial y transform real transformación de algunas formas de violencia y desigualdad. Ahora bien, además de cuestionar la idea fetichizada de la globalización, esta idea de que la globalización es una fuerza, fuerza abstracta, omnímoda y homogénea, que es independiente de las prácticas cotidianas de los actores sociales, Mato va a insistir en que las prácticas que les dan forma, esto que decía yo, pueden ser conscientes o inconscientes, es decir que algunas de estas prácticas que producen globalización son deliberadas, razonadas y planificadas, pero que en otros casos, y al decir de Giddens, tienen más que ver con las consecuencias no intencionadas de las acciones de los actores. Volvamos a los ejemplos. En el primero, la amiga de Michael Apple establece una relación brutal y muy clara entre el consumo de papas fritas baratas en algunos países y la desigualdad educativa en otros. Ciertamente, este proceso es en parte el producto de la acción deliberada de algunos actores, como las empresas de comida rápida o el gobierno de este país. Sin embargo, los miles de consumidores de papas fritas baratas, si bien dan forma a este proceso de globalización, a partir del consumo de papas fritas baratas, no lo hacen de forma consciente. Es decir, nadie va a comprar papas fritas baratas. Eh, pensando deliberadamente que está contribuyendo a reproducir la desigualdad educativa en un país muy alejado del cual eh, de, de aquel en el que vive. lo hacen diríamos hacen contribuyen a que este proceso suceda pero no saben que lo hacen o también al tiempo que hacen una cosa comer papas fritas baratas también hacen otra muy diferente que es dar forma a un determinado tipo de globalización. También podría pensar que en un país con mayores libertades y una tradición de organización colectiva, y ahí en realidad no sabemos, Apple no nos da muchas eh, pistas para identificar de qué país está hablando, solo que está ubicado en Asia, y tampoco podemos saber si después de la historia que él cuenta hay algún, hay algún tipo de, de, de manifestación, digamos, pero uno podría pensar que en poblaciones, como decía recién, donde eh, o en países que tienen mayores libertades y una tradición de organización colectiva asentada, esta forma de globalización que tiene por efecto la concentración de grandes poblaciones eh, en las periferias urbanas en condiciones de extrema vulnerabilidad, podría tener el efecto inesperado para quienes la promueven, como las empresas y los gobiernos, de que esas poblaciones se organicen en busca de mejores condiciones de vida o incluso de una transformación más radical del mundo. Es decir, un acto deliberado, por ejemplo, por parte de empresas multinacionales de instalarse en países que habilitan eh, el acceso a mano de obra a bajo costo y con pocas consideraciones respecto de, uh, perdón, respecto de los efectos ecológicos de esa forma de, de producir, podría terminar teniendo por consecuencia inadvertida, inesperada y seguramente no deseada por parte de estos, act de estos actores la organización social de vastos conjuntos de la población que se ven obligados a vivir en estas condiciones de desigualdad. Como ilustra el video que vieron ustedes la semana pasada sobre el tratamiento de residuos sólidos urbanos eh, y en particular el rol de las cooperativas y re, de recicladoras y recicladores urbanos y de los modelos de economía circular, la propia, la propia dinámica de los modelos de globalización y de los modelos productivos muchas veces tienen por efecto no deseado, no menteado y absolutamente involuntario, el generar procesos de organización social que no solo se oponen a las dinámicas que los ubican en situaciones de vulnerabilidad y de desigualdad, sino que también, como es el caso que mencionaba yo recién, de las cooperativas de, de recicladores y recicladoras urbanos y de la propuesta de, de la economía circular, sino también de proponer modelos alternativos de producir, de vivir y de pensar el mundo en términos generales. En el caso del segundo ejemplo, el ejemplo de los movimientos feministas, ciertamente podríamos decir que estos movimientos son actores sociales que se proponen deliberadamente una transformación social y que para eso, entre otras cosas, organizan movilizaciones colectivas como el Pario Internacional de Mujeres que permiten ubicar esas demandas en el espacio público. Sin embargo, esta práctica deliberada de reclamo y de organización colectiva eh, que es digamos consciente que es mentada y que tiene por objetivo la transformación social muchas veces ha llevado en el interi al interior del movimiento feminista a que se jerarquicen algunas demandas y algunas identidades por sobre otras por ejemplo en argentina y en américa latina en general las feministas indígenas, muchas de las cuales renegarían del concepto de feminismo por considerarlo un concepto auto, eh, occidentalocéntrico, digamos, eh, las feministas indígenas o las activistas mujeres indígenas han planteado la centralidad que tiene para las mujeres originarias el reclamo por el territorio y el, por el tipo de relación que construimos con la naturaleza. Y han cuestionado también las lecturas feministas y no feministas occidentales que asocian sus prácticas religiosas exclusivamente con el conservadurismo y que ven a las mujeres originarias solo como víctimas de un patriarcado tradicional del que tendrían que ser rescatadas. En este sentido, algunas de las propias formas de la política feminista, cuando apelan, por ejemplo, a la idea de una mujer homogénea, de una mujer en singular y con mayúsculas, sin identificar diferencias y desigualdades, que atraviesan a las propias mujeres, a mujeres, pueden terminar reforzando inadvertidamente las jerarquías entre distintos grupos de mujeres. Reitero, digamos, teníamos, por un lado, la construcción de la idea de procesos globales, procesos globales no, de, de procesos múltiples de, de globalización. Corrernos, como nos propone Mato, de la idea de una globalización homogénea que tiene solamente un tipo de efectos y pensar procesos contrastantes que yo traté de ilustrar a partir de dos ejemplos, como son el del consumo de papas fritas baratas y el del desarrollo del movimiento feminista. Ahora, la idea de que... Estos procesos de globalización son producto de las prácticas sociales cotidianas de diversos actores sociales que involucran desde campesinos hasta empresas multinacionales, desde feministas urbanas hasta mujeres originarias, desde estados autoritarios hasta organismos internacionales. Va a insistir el autor, no son necesariamente prácticas deliberadas o razonadas. Existen, y ahí me parece muy interesante retener esta idea de, de Anthony Giddens, que ustedes pueden recuperar del binomio anterior, existen consecuencias no intencionadas de las acciones de estos actores que también contribuyen a dar forma a la globalización. Por eso estos dos ejemplos, ¿no? Inadvertidamente, las condiciones que producen desigualdad en algunos países también pueden dar lugar a procesos de movilización y lucha colectiva. Y por otra parte... Los procesos de movilización y lucha colectiva a veces pueden terminar inadvertidamente por jerarquizar determinadas demandas y determinados sujetos por sobre otros. Ahora bien, lo que va a decir Mato es que pensar en términos de procesos de globalización implica no solo considerarlos en términos plurales, y atender a las prácticas sociales de los sujetos que dan forma a la globalización, sean estas conscientes o inconscientes, sino que va a insistir fuertemente en el carácter multidimensional de la globalización. Primero, como decía recién, traté de ilustrar los procesos de globalización en plural, en lugar de la globalización en singular, y las formas contrapuestas que pueden asumir, papas fritas baratas, movimientos feministas. Ahora la idea es resaltar esto otro que plantea Mato, que, y además, perdón, eh, resaltar esta idea de que los, estos procesos sociales son producto de las prácticas de los actores, por último, podríamos señalar que, retomando a Mato, los fenómenos de la globalización son siempre multidimensionales. Esto quiere decir que no se reducen solo, como va a decir él insistentemente, sobre todo en la primera parte del texto, a su faz económica. El autor va a señalar que es... Muy limitante referirse por globalización exclusivamente a los movimientos comerciales y de capitales que se dan en el marco político de inspiración neoliberal y que tienen consecuencias y efectos sociales deletéreos o nocivos. Él va a ser muy insistente en adjetivar como globalización ne neoliberal solo algunos procesos de globalización y reservar... Otro tipo de análisis para las tendencias contrapuestas que podemos encontrar y que yo intenté ir ilustrando. Mato propone reemplazar esta aproximación unidireccional que se enfoca solamente en los procesos económicos por una que tenga en cuenta las articulaciones simultáneas entre economía, cultura y política. Por política, va a decir Mato, no tenemos que entender solamente la actividad de los estados nacionales o de los organismos internacionales o de aquello que conocemos como la política formal. La política, va a decir él, tiene que ver con la construcción de relaciones de poder, de jerarquía y de desigualdad, y por lo tanto está imprincada en todos los procesos sociales que hacen a la producción de distintas formas de globalización. La perspectiva que el texto va a proponer enfatizar o la mirada que va a colocar tiene el foco puesto específicamente en la dimensión cultural, pero él insiste todo el tiempo en que no podemos pensar la economía, la cultura y la política como entidades separadas, sino que tenemos que pensar siempre sus múltiples y contextuales implicaciones. Mato... Eh, van a ver ustedes en el texto que se comienza por distanciarse cuando plantea la relevancia de esta dimensión cultural, comienza por distanciarse de la idea de cultura que circula tradicionalmente en muchos ámbitos y que la asocia a unas actividades eh, delimitadas de la actividad humana, que tienen que ver sobre todo con la producción artística, con la construcción audiovisual, con los medios de comunicación. Y que reduce las industrias culturales y los consumos culturales solo a este repertorio de, eh, de áreas o de actividades de la vida humana. Él va a señalar, en una vena muy antropológica, que la cultura tiene más que ver, en términos amplios, con los procesos de construcción de sentido y de significado. Eh, esto ya un poco lo estuvimos viendo, aunque de manera lateral en los primeros binomios, cuando nos referimos al sentido común y a los saberes populares. Los sujetos y las sujetas sociales damos sentidos al mundo a partir de los conceptos, las categorías y las representaciones que nos hacemos de él y con ellas orientamos también las prácticas que dan forma al mundo y en este caso en particular a los procesos de globalización. Este autor entonces va a proponer una versión multidimensional de la globalización que atienda a estas tres dimensiones que yo planteé y a sus múltiples implicaciones, pero enfatizando sobre todo esta dimensión que es la de la producción de sentidos. En este sentido, el autor va a llamar especialmente la atención sobre las representaciones sociales que orientan las prácticas de los actores que producen distintas formas de globalización. Representaciones sociales que, atraviesan y orientan las prácticas de todos los actores sociales que intervienen de forma contradictoria en las diversas facetas que tiene la globalización. Es decir, eh, lo, la dimensión cultural no es propia de algunos actores, de algunas actrices o de algunos ámbitos de la vida humana, sino que atraviesa a todos quienes intervienen en estos procesos, desde las empresas multinacionales hasta los campesinos, hasta las feministas. En los ejemplos que traje a colación, si bien no están directamente pensados eh, para reflexionar en torno a, la re, a las representaciones sociales, y si bien yo no me voy a adentrar en los ejemplos que Mato coloca específicamente en el texto, él habla, por ejemplo, de las maquilas en México y en otros lugares del mundo. Eh, habla también de la relación entre las poblaciones originarias y los organismos internacionales y cómo se ponen a circular algunas categorías como sociedad civil que permiten al mismo tiempo consolidar algunos procesos neoliberales por parte de, por ejemplo, organismos finan financieros internacionales, pero también permiten la autoorganización y la posibilidad de dialogar globalmente de organizaciones locales de base como los movimientos campesinos. Yo no puedo detenerme en este momento en, en estos ejemplos que ustedes van a encontrar en el texto y tampoco los trabajé exhaustivamente a la hora de colocar los ejemplos que, que yo propuse en, en esta clase, pero ciertamente podríamos pensar que hay representaciones subyacentes, tanto en el ejemplo de las papas fritas baratas como en el del movimiento feminista, que orientan de forma consciente o inconsciente las acciones que los actores y las actrices llevan a cabo a nivel global y local. Representaciones sobre qué es el desarrollo o el progreso, cómo se logra y qué lugar tienen allí las personas, si son recursos humanos, si son costos esperables, orientan formas de producción que conciben a una parte de la población, como en el caso de la producción de papas fritas baratas, como descartables. ¿No? Ahí tenemos ideas, eh, conceptos, categorías, vocabularios, va a decir mato, que construyen una visión del mundo, una forma de sentido común que tiene por efecto la producción de desigualdades sociales que dejan a vastas poblaciones en condiciones de desventaja respecto de otras. Estas representaciones sociales no son accesorias, digamos, no son eh, una um, cuestión anecdótica respecto de otros procesos que serían más importantes como aquellos ligados, por ejemplo, a los cálculos mediofines o a las cuestiones que podríamos pensar como deliberadas o racionales, sino que están intrínseca, intrínsecamente implicadas con la producción de determinados tipos de, de procesos de globalización. Por otra parte, representaciones sobre qué es la violencia sexual, quiénes la ejercen, qué relación tiene con otros elementos culturales como los estereotipos de género y cómo puede combatirse, orientan las prácticas de los activismos feministas en diversas latitudes. Estas representaciones han ido dando lugar a vocabularios compartidos, como decía yo, por ejemplo, el propio concepto de género es una expresión de cómo el movimiento feminista se ha dado determinados vocabularios para interpretar el mundo y al mismo tiempo, el propio concepto de género... Es un ejemplo de cómo funcionan determinados procesos de globalización. Brevemente, eh, una breve digresión, el concepto de género en realidad se populariza en el habla inglesa eh, en los años 70 y 80 a partir de las, los aportes de lo que en ese momento se conocía como el feminismo radical, ahora le llamamos feminismo radical a otras variantes del feminismo, y que tenían básicamente por intención cuestionar la naturalización de las jerarquías y de las desigualdades sociales, en principio, entre varones y mujeres. Eh, esta categoría fue un invento, fue un producto del movimiento feminista, del movimiento feminista en principio angloparlante y particularmente estadounidense. De hecho quienes eh, recorran un poco, si les interesa, el, el derrotero del movimiento y de la teoría feminista, pueden advertir, por ejemplo, que en otras latitudes, por ejemplo, en la Europa continental, el concepto de género no ha tenido tanta pregnancia y ha sido, eh, re, iba a decir, reemplazado, pero no, y ha sido contrapuesto a otro, que es el de diferencia sexual, que han... Eh, que han promovido algunas feministas en Francia, en España, en Italia, vinculadas a lo que se ha conocido como el feminismo de la diferencia. Esta categoría de género, entonces, que está localmente ubicada, que tiene una historia particular, ha alcanzado eh, o se ha convertido en un elemento cultural, en, una, en un concepto, en una categoría que ha adquirido un uso público a nivel planetario o tendencialmente planetario, podríamos decir, siguiendo a Mato. De hecho, digamos, la palabra género aparece ahora profusamente, a pesar de que no tanto o no tan eh, exhaustivamente como algunos quisiéramos, en planes de estudio, en textos, en leyes, en documentos de política pública, no solo en Estados Unidos, sino en todas partes del mundo. Y ha servido a movimientos feministas en distintos lugares, y no solo a movimientos feministas, para enmarcar algunas de sus demandas y de sus formas de comprender al mundo y de cuestionar jerarquías y desigualdades. Estos vocabularios han orientado, como decía yo, las prácticas de estas organizaciones y le han dado sentido a los intentos por transformar la realidad social. Recapitulando entonces, empecé eh, esta conversación. Retomando la caracterización de los procesos de globalización como la creciente interrelación e interdependencia entre actores sociales a niveles tendencialmente planetarios, que se construyen a partir de la participación consciente o inconsciente de esos mismos actores en diversos procesos sociales. A partir del de, ejemplo de las papafitas baratas y el movimiento feminista, lo que intenté mostrar son tres características que aparecen en el texto de Mato como eh, marcando a estos procesos de globalización. Por un lado, decía y repetí varias veces, la idea de que la globalización no es un proceso homogéneo, no es un proceso unidireccional. Es como la propia categoría de procesos de globalización indica una construcción global que tiene tendencias contrapuestas e inclusive contradictorias. Y que depende, como en el, aparece en la segunda parte de esta definición que, que retomé de Mato, depende de las prácticas sociales cotidianas de los actores a niveles tendencialmente planetarios. Prácticas sociales que, insisto, y que va a insistir Mato, son de carácter consciente, deliberado y racional, pero también son de carácter eh, inconsciente o tienen que ver con las consecuencias no intencionadas de las acciones de estos actores, que dan forma a estas diversas formas de pensar y de producir globalización. <laughs> y por último, coloqué esta idea de la multidimensionalidad de los procesos de globalización que ahí Mato, como decía yo recién, va a insistir en no considerar exclusivamente a la globalización en tanto, primero en tanto una fuerza anónima eh, e impersonal, sino que depende, como decía recién, de las prácticas situadas de actores sociales, pero además que no se puede reducir a una versión unilineal o unidireccional, sino que... Tiene que tener en cuenta la imbricación de múltiples dimensiones, entre las que coloca mato la cultura, la economía y la política. Y allí cerraba yo recién, enfatizando esta idea de que la dimensión cultural adopta en este texto y es un poco la invitación que el texto nos hace, eh, una cierta preponderancia que tiene que ver con cómo las prácticas sociales de las que hablábamos recién, conscientes o inconscientes están orientadas por los sentidos que esos mismos actores producen en forma colectiva, y en formas de representaciones sociales. Como para ubicar este, esta exposición y este, este trabajo en el marco de el contexto de este binomio, y en el contexto del módulo general, en general, valga la redundancia, la idea y la propuesta de Mato y la idea de recuperar estas tres dimensiones, ustedes van a ver que el texto en realidad coloca mucha más, muchas más eh, cuestiones en juego, eh, es bastante más exhaustivo en su propuesta de definición de, de cultura, coloca bastante más finamente el trabajo de distintos actores sociales e incluso ubica su propia participación en distintos eh, escenarios sociales globalizados, podríamos decir, para ilustrar los procesos de los que está hablando. Yo solo me referí a estas tres dimensiones porque creo que en conjunto nos aportan a pensar en la dirección que propone este módulo general, que es la de deshacer las concepciones dicotómicas de los procesos de globalización. De los procesos de globalización en particular, pero en línea con lo que venimos planteando, de la construcción dicotómica de conceptos en las ciencias sociales en general. Es decir, este texto apuesta o apunta, igual que el texto de Korkuf en la unidad anterior o que los textos que vimos en las primeras dos unidades, a deshacer o a desarmar esto que muchas veces se piensa como procesos contradictorios. Respecto de la globalización en particular, este autor va a decir y va a insistir en que no podemos considerarla exclusivamente como fuente de todos los males, enfocándonos solamente, eh, solamente en sus ribetes económicos y asociándola únicamente con la globalización, pero que tampoco podemos responder a ella eh, a partir de, de esta visión, reivindicando eh, exclusivamente particularismos o visiones locales, sino que tenemos que ver la ambigüedad y la complejidad de los procesos de globalización que permiten. Al mismo tiempo que producen, que, que, que permiten, en el mismo marco en el que se producen procesos de desigualdad y de jerarquización, la organización co colectiva de distintos actores a niveles, eh, vuelvo, tendencialmente planetarios, para combatir esas mismas desigualdades que son producto de la globalización. En definitiva, creo que el texto, eh, que es el último texto obligatorio que tienen para leer en este módulo, y que vamos a estar retomando en la clase que viene, que va a ser una clase general de repaso. Este texto apunta a, como diría Diana Mafía, a pensar en contra de las dicotomías y a pensar de la mano de las complejidades que nos proponen las ciencias sociales, que nunca pueden ser pensadas por fuera del de marco de diálogos polémicos. Y tensos, entre visiones distintas de comprender el mundo y por lo tanto de dar cuenta de él que es un poco lo que estuvimos trabajando en las primeras unidades y con esto voy a dar paso a Gise, que va a dar el cierre de, de este encuentro que me voy a poner ahí. y que se va y que ahora viene a, a acá mismo bueno Hola, ¿cómo están? Eh, como ven, con Matías nos parece siempre que la cuestión es colectiva, así que nos encontramos por las mañanas para no dar clases tan soles. Eh, bueno, además de la hermosísima exposición de Matías, y para cerrar, eh, me, me interesaba también tocar otros textos o quizá otras aristas que para el, para el mismo binomio hemos elegido en otros momentos, y en ese sentido hacer una suerte de genealogía, porque no siempre hubo acuerdo, inclusive dentro de las ciencias sociales o de las ciencias económicas, sobre que existía la globalización. De hecho, ustedes nacieron en un mundo en que existe esa palabra. Esa palabra la empezamos a escuchar en los 90 con la, con, el, con la hegemonía del neoliberalismo, sobre todo en los países del sur, pero era una palabra tan eh, que circulaba tanto, que se entiende también desde el sentido común. Entonces lo que ha, ha sucedido, como con muchos de los conceptos o de los procesos, es que se ha naturalizado esta idea que que fuertemente también abona Mati, que es empecemos, o que tiene también una idea que, que contiene toda la propuesta del curso, tiene que ver con eh, criticar la idea de binomio, de pensar la vida en general eh, como lo bueno o lo malo, o el, en términos de sentido común, blanco y negro, digamos, y de dejar de, con, ese, con esa idea también, de, o de retomar la idea de que lo que pasa en la vida social son procesos, y eso quiere decir desnaturalizar, restituirle a la acción humana, vamos a decir, la, la centralidad que tiene en las cosas que suceden en el mundo. Y también agrego algo que retomo de Matías. Que no siempre somos conscientes, que no siempre es voluntario lo que hacemos para participar en la vida social. Bueno, algunos de los autores que sí acuerdan en que existe la globalización, eh, o sea, acuerdan con la existencia de ese objeto, empiezan a desarrollar teorías que podemos agruparlas en cuestiones que, que llamaríamos sociólogos de la globalización, así como el... En el encuentro pasado hablábamos de la, la galaxia de los relacionalistas, de las relacionalistas. Podemos hablar de aquellos sociólogos que ponen el foco en la globalización como objeto de estudio y sobre todo lo que hacen con esto es oponerse a lo que ellos llaman el nacionalismo metodológico. Creo que esto también es un puente a pensar la importancia de los saberes contextuales, de los saberes que pueden estar situados. Voy a tirar algunos nombres porque quedan pocos minutos, pero para que ustedes también puedan ir a, a buscar, a hacer un recorrido, voy a nombrar al primero de, de los autores que, que retomo, que, de los cuales también Matías eh, tomó algunas cuestiones, que es Immanuel Wallerstein, y que fue justamente uno de los primeros que analizó la sociedad contemporánea a través de una clave de lectura que podemos llamar sistémica y propone lo que llamamos o lo que él llamó el sistema mundo. Y hace una crítica al concepto de la globalización porque no sería otra cosa esta globalización, va a decir Wallerstein, que un aspecto de la economía mundo capitalista. Por lo tanto, la globalización caracterizaría al capitalismo ya desde sus orígenes y ya era visible. Por ejemplo, va a decir él, en el siglo XIX ya existía la deslocalización de la producción. No, en al algunos países éramos productores de materia prima y en otros lados se realizaba la, de, la industrialización de esa materia. Lo que sigue pasando también a algún hoy. Eh, por supuesto, muchos otros, como por ejemplo también Brodel, que hace análisis a largo plazo y análisis eh, cíclicos del capitalismo a través o apoyándose en una matriz marxista, eh, propone también ver a la sociedad como un sistema único y ese sistema mundo, en cuanto sistema histórico, dejaría de funcionar a través de sus contradicciones internas. Lo que también claramente van a proponer es que podemos entender eso que llamamos descubrimiento de América como un ejemplo, como un hecho que ya nos hablaba de globalización, de interconexión y de roles en el en el, en el marco de este sistema mundo. No. Eh, otro de los autores que brevemente voy a mencionar es ulrich beck muchos de ustedes sobre todo quienes van a estudiar por ejemplo eh, relaciones internacionales van a leer a estos autores ulrich beck entiende que la globalización es el proceso según el cual los estados nacionales están condicionados y están conectados transversalmente por actores transnacionales. La especificidad que encuentra Ulrich Beck en este fenómeno está en la extensión, densidad, estabilidad empíricamente eh, comprobable, por supuesto, de las redes de relaciones recíprocas. Este es un concepto muy interesante y que también lo podemos relacionar con el binomio anterior, las redes de relaciones recíprocas. Él habla de las redes de relaciones recíprocas regionales y globales, así como de los espacios sociales y los flujos de imagen a nivel cultural. Acá retomo lo que también propone Mato y que Matías explicaba, los flujos de imagen a nivel cultural, político, financiero, económico y también militar. Y Ulrich Beck va a decir que como consecuencia la globalización produce lo que se llama la sociedad mundial. Que es otro de los conceptos que eh, este aglo conglomerado de sociólogos de la globalización va a empezar a utilizar. Es decir, que se entiende por una sociedad mundial, una sociedad unificada por condiciones y estilos de vida cada vez más, pa más parecidos. Se habla, por ejemplo, de la McDonaldización del mundo o de la democracia occidental como modelo de gobierno por supuesto, eh, esto no es tan real y sabemos que como, como somos actores sociales y ponemos en marcha nuestra agencia, hay, hay modos, hay marcas que conocemos todas y todos, hay industrias que producen en distintas partes del mundo. probablemente todos comemos papas fritas eh, de estas cadenas. Y por supuesto todos tenemos estas computadoras, digo todos en, en el mundo y estos celulares que usamos o unas marcas de zapatillas que andan de acá para allá, porque eso también hace la globalización, hace que las mercancías circulen. Siempre acá nos interesa pensar también en la contracara o el complemento, que es que el capitalismo arma leyes. El capitalismo quieren decir personas también, ¿no? No es un sistema abstracto, maligno, sino que nos hemos dado este sistema de gobierno y este sistema económico, en el cual permitimos que las mercancías circulen para ampliar, por supuesto, las posibilidades del mercado, pero ponemos eh, obstáculos o barreras legales para la circulación de las personas. Muchos de ustedes inclusive habrán escuchado a sus propias familias este, hablando preocupados o con un sesgo negativo respecto de que a la Argentina viene gente de otros países. Bueno, es algo muy sencillo de rebatir. En tanto, cualquiera de ustedes tendrá apellidos como Jean Bernardino Álvarez o que no son apellidos originarios y que evidentemente reflejan en ese solo hecho de nombrarse el hecho de que hemos migrado o nuestros antepasados han migrado. Por otro lado, Anthony Giddens es otro de los teóricos que podemos meter en esta también galaxia de los sociólogos de la globalización. Y para Anthony Giddens, la globalización va a ser la consecuencia de la modernidad o quizá la fase radical de eso que entendemos como modernidad. Por lo tanto, la globalización es el producto de intensificación de relaciones sociales mundiales que conectan a las diferentes localidades, de modo tal que los eventos que acontecen en un lugar pueden ser decididos o diseñados por eventos que se verifican a gran distancia. O viceversa. Antonio Guides lo que va a hacer es un análisis institucional de, de la modernidad y los ejemplos que él da son también en este análisis institucional muy fáciles de ver. Cuando hablamos de que lo que nos pasa en Tandil o en la Argentina son eventos que pueden haber estado diseñados en otros lados, bueno, por supuesto, si pensamos en cualquiera de las instituciones regionales, como el Mercosur, eh, como la Organización Internacional del Trabajo, como eh, los distintos foros, como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Internacional del Trabajo, eh, son todos espacios que integran estados nacionales y que deciden... Eh, leyes que, que nos organizan en un determinado sentido, que nos organizan o nos condicionan, ¿no? O las dos cosas podemos decir. Lo que también podemos retomar a partir de estas propuestas de, de nombramos a Wallerstein, a Ulrich Beck, a Anthony Giddens y llegamos a Baumann. Que seguramente ustedes lo han oído nombrar, se hizo bastante famoso por un texto que habla de la modernidad líquida y después escribió otro que habla sobre el amor líquido y de cómo entonces los modelos de reproducción económica social también pueden eh, tener consecuencias en, en las relaciones afectivas o sexoafectivas o en cómo organizamos nuestros afectos. De eso se trata el amor líquido, lo pueden leer, es bastante entretenido. Bueno, Sigmund Baumann va a, a pensar también qué es esto de la globalización y nos propone que se trata de un fenómeno que comprende la compresión, compresión de comprimir, de hacer más chico, el espacio y el tiempo que justamente es bastante fácil de entender porque es lo que nos está pasando. Yo estoy en mi casa, estamos con Matías en una cocina dando clase y en el mismo momento estamos hablando con todos ustedes que están, imagino, dentro de la Argentina, pero en muy, en muy otros lugares. O, por ejemplo, mandar un mail, o, por ejemplo, comprar un celular por todas esas cosas, mercado pago. O cualquiera de esas, o Amazon y te compras un libro que acá no lo encontrás, pero, pero la, la transacción se hace en el momento, y por ahí el libro me lo están mandando de Brasil. Eh, eso tiene que ver con comprimir, o esos son ejemplos de entender a la globalización como un fenómeno que produce la compresión, el achicamiento, el acortamiento del espacio y del tiempo. Cuando yo. Hablo con mi mamá, que vive a 500 kilómetros, o hablo con mis amigues italianos, que viven a 13.000 kilómetros, me llevaría mucho tiempo ir hasta allá para charlar y tomarme un café, sin embargo lo hago en una videollamada. O sea que la tecnología va muy de la mano con estas posibilidades o estas características de la época global que estamos viviendo. Bauman hace foco un poco en, en la naturaleza desordenada de los procesos que existen más allá del territorio. Y el concepto de globalización lo propone para sustituir el de universalización. Eh, en un momento fue claro que la progresiva extensión de las relaciones globales no tienen que ver con. Con una naturaleza intencional y controlada, implícita en este concepto último. Sino que, para Bauman, la globalización es el resultado de procesos autónomos, impredecibles, sin planificadores, sin instrumentos de control y tampoco, entonces, sin responsables. Bueno, la propuesta de Bauman se diferencia mucho de Wallerstein o de Ulrich Beck, que entienden la sociedad como un sistema. Y por supuesto es, es bastante discutible, pero es interesante me, ponerse a bucear en, en la idea que propone Bauman para entender los procesos de globalización. Por último voy a, voy a traer a alguien que en realidad fue el primero que teoriza la idea de globalización. Que lo hace a través de la teoría de la modernización, eh, como también alguno de, de los autores que nombramos antes, y que es Robertson. Eh, Robertson, justamente a través de la teoría de la modernización, que en términos clásicos sería del pasaje de la comunidad al pasaje de la sociedad, con unos términos en alemán que no los sé nombrar, pero que son clásicamente los van a encontrar en cualquier texto clásico de sociología. El pasaje de la Gemeinschaft a la Gesellschaft y se interesa entonces por temas más heterodoxos de la sociología, como el análisis de la civilización, que son temas que en la sociología también han sido marginados por las corrientes más puristas. Un poco de la mano de Robertson, vamos a encontrar a Huntington, que en, en el 97 eh, planteó la idea de la guerra de civilizaciones, con la cual estamos en desacuerdo, digo rápidamente, pero bueno, fue una idea que eh, nos marcó, una idea que salió inclusive en los medios de comunicación. Eh, muchos de estos autores lo que dicen es que en la globalización, por el contrario, no se produce una guerra de civilizaciones, y él lo planteaba en términos de Occidente-Oriente, sino que lo que se producen son encuentros culturales, sino que lo que nos propone o nos posibilita la globalización es poder convivir justamente, poder conocer gente que come otras cosas, que arma a las familias de otro modo, que se viste de otro modo, que tiene otros olores, que... Lee otras cosas. Bueno, Huntington pro, propone todo lo contrario, ¿no? Propone leer que hemos llegado a una fase en que se da una guerra de civilizaciones. Volviendo a Robertson, piensa, en cambio, que existe una metacultura o códigos culturales que condicionan la, las relaciones entre individuos y sociedad y que desde una perspectiva histórica podemos hacer. Una, un modelo, o podríamos entender el, un modelo del mundo por fases, donde la teoría cultural del, del campo global propone al mundo como un sistema sociocultural. sociocultural perdón. Eh, lo, que, lo que también queremos traer a partir de este rápido recorrido es que surge para algunos autores, aquella, aquel concepto eh, que, puede, que puede darnos a entender cómo se tensionan lo global y lo local y surge el concepto de globalización, justamente comprender la relación que existe entre lo local y lo global o como veíamos en binomios anteriores. Entre lo universal y lo particular. Eh, es una, una perspectiva, la de la globalización, que nos permite entender el mundo y que nos permite que, entender que la globalización no significa homogeneización, sino más bien significaría la universalización de lo particular y también la particularización de lo universal. Es decir, puede ser, empiezo por este último, la particularización de lo universal. Puede ser que me, nos vistamos todas con el mismo jean, Levis, voy a hacer careta en el ejemplo, pero cada uno pa puede particularizar ese uso que hace de la misma prenda global. Y asimismo, la universalización de lo particular. Voy a retomar el ejemplo que dio Matías, el paro internacional de mujeres. Si ustedes lo miran fotos en Facebook, en Instagram, en, el, en la plataforma que usen, hubo expresiones en Argentina, en todas las ciudades. No estuve mirando a nivel internacional, pero hubo expresiones en todas partes. Esto con demandas particulares. En Tandil hicimos unas ciertas demandas. O sea, participamos del paro internacional de mujeres, del quinto paro internacional de mujeres. Pero en Tandit tuvimos que hacerles unas demandas particulares al área de género del municipio, a desarrollo social, eh, no, desarrollo productivo, porque el área de género depende de desarrollo productivo. Muy probablemente en azul, que queda acá nomás, el Paro Internacional de Mujeres les habilitó a hacer otro tipo de demandas y de diálogos, y en algunas ciudades se centró en el acceso a la implementación de la IBE, en otras se centró en eh, estrategias, en la necesidad de estrategias para prevenir y en todo caso sancionar las violencias de género, en muchos lados se hizo hincapié en hacer una crítica al Poder Judicial y en la necesidad de una reforma judicial con tintes feministas, y en otros lados se hizo hincapié en las condiciones laborales específicamente. Esta es, me parece, o este es, un ejemplo de la particularización de la universal, cómo le damos características particulares a una idea, que no es solo una idea, es un movimiento, y es algo concreto, porque el paro se llevó adelante, las manifestaciones las podemos ver, hay cuerpos en esas, en esas fotos, digamos, bueno, como lo eso universal se particulariza y se puede vivir y se puede eh, caracterizar desde eh, la vida social que estamos teniendo. Y si vamos a hablar de la universalización de lo particular, como decía Matías, las cosas surgen en un lugar y en un contexto. Entonces, eh, la idea de... El paro internacional de mujeres que no surge en Argentina, pero que los retomamos, tiene que ver con: bueno, un grupo de mujeres hace un reclamo particular porque estaban por vetar justamente el, la posibilidad del aborto legal en, en Rusia, en Polonia, perdón, gracias, en Polonia, se me traba, eh, y, desde, y de ahí nos da el puntapié para decir, bueno, nosotras también podemos organizarnos y surge desde Polonia, que para nosotras es un país que ni siquiera en este momento me acordaba el nombre, es un país que no sabemos qué pasa, no sabemos qué gobierno tiene, no sabemos cómo funcionan los sindicatos y estoy segura que las polacas no estaban pensando en plantearle al mundo entero, mujeres paremos por nuestras condiciones de vida, por el respeto a nuestros cuerpos, o sea, no siempre es voluntario, los rebotes que va a tener una acción particular a nivel universal. Bueno, este ha sido como un último recorrido por las definiciones de, de los procesos de globalización. Nos interesa dejar en claro que los procesos de globalización no son solo limitados a los procesos mercantiles y financieros y de compra-venta de mercancías, sino que eh, contienen un, modelos sociales y culturales de cómo que definen cómo estamos viviendo este momento histórico, momento histórico que los ha recibido por suerte en la universidad. Eh, nos seguiremos encontrando, esperemos que tengan, esperamos que tengan un muy buen recorrido por la universidad pública. esperamos también que la pandemia nos permita encontrarnos y, y escucharnos las voces de forma más real y cercana. Queda, por supuesto, eh, un espacio todavía de, de comisiones y de práctico, por lo que sé. Eh, ha habido hermosísimos intercambios, así que en ese sentido les felicito por el compromiso, por el esfuerzo que han hecho. Eh, por tratar de engancharse en este modo de, de presenciar una clase, por ponerle onda, vamos a decir, y, y la recomendación es, lean los textos, no ahora para el curso de ingreso, siempre, digamos, la vida universitaria y formarse para una profesión y formarse también como ciudadano o como ciudadano nos exige algunas condiciones por suerte son condiciones hermosas que es vivir entre gente que le gusta discutir vivir entre libros tener a alguien al lado a quien le podamos preguntar cosas que, que no se entienden eh, esperamos también que se encuentren con, con gente con docentes y con investigadoras y con colegas y compañeros de militancia que, que les alegren este, este tránsito y bueno, en, en los próximos días vamos a estar también retomando eh, el tema de la aprobación de este módulo general, que no es eliminatorio, pero es obligatorio, y probablemente les vamos a proponer una clase de repaso. Lo miro acá, Mati, porque estuvimos hablando sobre la necesidad de una clase de repaso. En ese sentido, si ustedes quieren proponerles a los auxiliares que están en las comisiones, algunos temas específicos sobre los cuales les han quedado dudas, pueden hacerlo, digamos, que sería como una clase de repaso a demanda, eh, pero bueno, que esa demanda sea previa de modo que podamos llegar a ese día con como respuestas más preparadas. Muchísimas gracias y, y, y buena universidad.